Muy buenas tardes a todos. Hola María. Hola Cristina. Bienvenidos a un nuevo directo de Escuela de Atención en Formación Transpersonal. Como cada semana, pues os acompaño aquí, normalmente los jueves. Hola Sandra. Y bueno, pues hoy vamos a tener un directo muy especial. Vamos a hablar de astrología, de intuición, de sincronicidad, de calendarios lunares. Está Tibi está por aquí, Tibisay La Cruz. Ella es coach, es astróloga, es divulgadora, es autora del calendario lunar. Y bueno, pues ahora nos va a contar de qué vamos a hablar, ¿no? Y cómo la astrología como herramienta nos puede ayudar como herramienta para conocernos. Y para adentrarnos en nuestro viaje personal, ella forma parte también de la Escuela de Atención, del grupo de profesores. Y bueno, sé que ya está por aquí, es de Venezuela, es un placer para mí hoy tenerla por primera vez. La voy a mandar la invitación. Y bueno, pues ella también ha formado parte de la Escuela de Atención desde el otro lado, desde el que estoy yo ahora disfrutando también como alumna, con ese máster de Psicología Transpersonal. Hola, Mercedes. Bueno, por aquí os vais conectando. Ya sabéis que esto quedará grabado y que si queréis hacernos también alguna pregunta, pues yo estaré también muy atenta. Voy a ver si la tengo también por aquí en el WhatsApp, a ver si le llega la invitación. Ya está ahí conectada. No sé si. Vale, te he mandado invitación. Ya sabéis que desde la escuela. Hola Conchita. Hola Mercedes. Desde la Escuela de Atención, pues queremos proponeros pues una visión de ese mundo sutil, de ese mundo transpersonal, hacer visible lo invisible, adentrarnos en el mundo del inconsciente y descubrir tantas cosas que nos puedan ayudar a través de conocernos más y vivir una vida más armónica, más en calma. Yo creo que no la ve. Vale, pues voy a mandártela otra vez, a ver si te llega por. Mira bien que tú ahora yo creo que te ha llegado porque creo que estás tú por aquí y ya te acepto. Hola. Hola Samantha, ¿cómo estás? No veía la invitación, pero bueno, te la envié y aquí entré. ¿Cómo estás? Fenomenal y muy feliz de tenerte, ya lo sabes. Estoy encantadísima de que vengas hoy a este rincón de la Escuela de Atención, a estos encuentros, poder presentarte a toda la comunidad que nos sigue aquí y hablar de esa herramienta, ¿no? En la que tú eres tan experta y de la que llevas investigando tanto tiempo. Así que bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por esta invitación, por abrir este espacio. Bueno, acá estamos, vamos a conversar. Gracias a todos los que están participando. Gracias por abrirnos estas puertas, porque la verdad es que Instagram es una puerta y qué bueno que cada vez más las personas buscan este tipo de información, este tipo de herramienta para nutrirse. Totalmente. Bueno, yo les he contado un poquito, ¿no? Por encima, pero sí que me gustaría que tú te presentaras. Eres coach, eres astróloga, eres creadora, bueno, divulgadora, tallerista. Has participado también, bueno, eres parte del equipo de profes de la escuela también, pero también has participado en el máster de psicología transpersonal. Claro, yo acabo de terminar el máster de psicología transpersonal, terminamos en el mes de julio, y bueno, nace un poco de esa experiencia con el máster online, comenzamos a reunirnos y de allí ha nacido el que continuemos. Entonces estoy con un proyecto piloto de la escuela que me siento muy honrada de estar coordinando junto con Juan y con el equipo de la escuela, esta propuesta, ¿no? De membresía para las personas que han estudiado, que han hecho el máster y que han podido transitar, experimentar cómo el máster cambia tu vida, cómo a partir de encontrarte con estas herramientas desde una base, paso a paso, poco a poco, vas aplicando cada una
de las técnicas, de las herramientas que te ofrecen en el máster, y eso va transformando tu vida, además de una manera muy amable, porque es un paso a paso. Entonces, bueno, ha surgido vamos a decir, esta prueba piloto de continuar con todas aquellas personas que hayan pasado por la escuela y que quieran continuar nutriéndose de lo que la escuela le da. Bueno, a futuro ya la escuela hablará de la membresía que cada quien con la que cada quien puede continuar repasando el máster y conectados con la escuela. Entonces, Qué bueno, maravilla, estoy qué con esa maravilla. experiencia. Cuéntanos, porque bueno, íbamos a hablar de astrología, de cartas natales, de sincronicidad, de intuición. ¿Qué te llevó a adentrarte en el mundo de la astrología? Mira, yo llego a la astrología por la mitología grecorromana. La lectura de los clásicos me conectó con un lenguaje simbólico y pude mirar la similitud entre estos planetas y estos dioses, estos arquetipos, y la comprensión de la persona, de la psique, del mundo interno de cada quien. Eso por un lado. Por otro lado, la inquietud de pensar, ¿realmente nuestro destino está escrito? ¿Realmente nosotros estamos en manos de un hado divino, de un algo que determina cuáles son los pasos que doy? ¿O la carta natal es un mapa que me permite orientarme en la vida, extraer los recursos con los que yo he nacido y crear el destino que yo quiero? ¿Cuál de las dos cosas es la que funciona aquí? Entonces, en ese proceso, con esas inquietudes, yo me adentro en la astrología, me adentro en el estudio también de la psicología junguiana, me acompaño con procesos psicoanalíticos durante una gran parte de mi vida, la mayor parte de mi vida he estado en psicoterapia. Y esto me permitió comprender que efectivamente la carta natal es un mapa, pero el mapa no es el camino. La carta natal muestra los distintos caminos, las distintas opciones, las posibilidades, los recursos que nosotros tenemos para transitar las distintas experiencias que la vida nos ofrece. ¿Dónde está, vamos a decir, el tuétano de esto? En las emociones. Porque nosotros respondemos según nuestro campo emocional. Entonces, la carta natal muestra cómo una persona percibe la realidad, metaboliza esa realidad y responde desde el lugar en el que se encuentra. Por eso es que cada experiencia, no existen experiencias iguales. Cada quien vive la experiencia de acuerdo a cómo interpreta la realidad. Porque ¿de qué está constituida la realidad? De la interpretación que yo hago de las cosas que ocurren. Esa es la realidad. ¿Y cómo hago esa interpretación? Bueno, dependiendo de ese mapa que me dice dónde, en qué signo está la luna, que son propiamente las emociones, en qué signo está Venus, que tiene que ver con los afectos, con el amor, con los vínculos, en qué signo se encuentra Marte y cómo está, que tiene que ver con el coraje, la acción, el movimiento, la firmeza, ¿sí? También con la agresividad. ¿En dónde se encuentra Júpiter, que me habla de la alegría? Entonces, dónde cada persona tiene ubicado esos planetas en su carta natal, eso nos da una referencia de cómo esa persona, cómo esos filtros están actuando, están conectando, interpretando esa realidad y por ende cómo van a responder. ¿Qué ocurre? Que nuestro destino nosotros lo elaboramos en función de las respuestas que damos. Allí nosotros vamos tejiendo nuestro destino. Cuando comienzo el máster en la escuela, ha sido una cosa muy hermosa, porque es que me tocó hacer el camino
hacia atrás, yo vengo de observar una carta natal para comprender el mundo de una persona, en donde yo le pregunto a la persona ciertas cosas para corregir la hora de nacimiento, porque yo trabajo con un método muy preciso y muy novedoso en astrología, que es la corrección de la hora de nacimiento. Y a partir de allí, pues abordo la carta natal y trabajamos. Tengo muchísimos años trabajando con herramientas de coaching aplicadas, porque todo parte pues de quién eres tú y qué puedo usar contigo, que no es lo mismo que puedo usar con otra persona, aunque esa persona esté transitando una situación similar a la tuya, porque tienen herramientas distintas. Cuando comienzo el máster, me encuentro con el mapa emocional. Otro mapa. Otro mapa. Y otro mapa que además encaja de una manera maravillosa con la carta natal. Entonces, es poder comprobar lo maravilloso de esta herramienta, porque es que en ambos mapas, el punto de partida, tanto en el mapa natal, desde el lugar en el que yo lo abordo, como el mapa emocional, que es la primera herramienta con la que nosotros nos encontramos en el máster, ahí estamos con padre y madre, con nuestro origen, con nuestras historias, con un contenido que nosotros, que se va incorporando a nuestra vida y que nosotros tenemos que aprender a reposicionar ese contenido, a resignificar nuestras historias y a conectarnos con nuestros padres y con nuestro entorno, ese entorno que estuvo en nuestra infancia, de una manera un poco más amable y compasiva, rescatando a ese niño y comprendiendo las vicisitudes, los dolores, las tristezas de esas personas que nos acompañaron en nuestra infancia y que hacían lo que podían con lo que tenían. Y eso es una gran liberación, poder comprender que nosotros sí tenemos el poder de transformar, de resignificar nuestra historia de vida, quitarnos un peso de encima enorme y poder avanzar para crecer. Fíjate, se me ponen Entonces, hasta los pelos de punta porque como yo estoy viviendo el máster también como tú, pues claro, entiendo cómo es ese viaje en el que, claro, nos salimos y miramos desde otro lugar para entender qué pasa ahí, ¿no? Investigamos, observamos, para adentrarnos en nosotros mismos y poder entender todo eso que pasa tanto en nuestro árbol, todo ese transgeneracional, los padres. También ahí en la carta natal también nos vas diciendo los elementos, ¿no? ¿Qué porcentaje de elementos tenemos aire en cada uno de nosotros, ¿no? claro, porque los elementos nos hablan del temperamento. Y el temperamento, junto con la personalidad, que en la carta natal se ve en el ascendente, el temperamento y el carácter, eso conforma la personalidad. Entonces, ¿qué son de qué nos hablan los elementos? El fuego, la tierra, el aire y el agua. De una predominancia que nosotros vamos a tener, y esa predominancia es cómo abordamos la vida, cómo nosotros nos encontramos con la vida, desde qué lugar nosotros vamos a sanar nuestras heridas. Si yo tengo un temperamento colérico, yo no le puedo pedir a una persona que tengo enfrente a mí con un temperamento colérico, ten calma. No, tenemos que dar reacción, movimiento, cosas que esa persona haga, que encuentre, que se sienta cómoda con su esencia, con su naturaleza y que la honre. Yo no le puedo pedir a una persona que tiene una mayoría de puntuación en el elemento tierra que actúe de manera rápida y directa, porque esa persona necesita calma, sus pasos, va poco a poco, a su ritmo. Y así con el resto de los temperamentos. Entonces, cuando nosotros podemos comprender el temperamento, mira, tenemos la mitad o más de la relación ganada con todo el mundo, con nosotros mismos y con los demás. En todas Porque las cuando, áreas, además. y en, claro,
Y en todas las áreas, porque Hasta cuando para tú... una venta, hasta para un negocio, porque cuando tú entiendes que el otro puede ser un sanguíneo, un colérico, un flemático, un Un melancólico, y te diriges melancólico. a él, claro, desde ese lugar que no es el tuyo, porque tú a lo mejor eres un colérico o eres un sanguíneo y crees que el otro, y el otro no responde, y el otro si le cuentas un rollo y es un colérico y te extiendes a él, no le interesa, porque él va a su objetivo. Entonces es tan importante conocer eso también. Es bien importante, pero ¿sabes qué? Que el primer paso, como siempre, es con uno mismo. Ese es el primer paso, como siempre, porque frecuentemente nuestras frustraciones tienen que ver con querer ser quienes no somos, con fustigarme, porque yo debería hacer las cosas como las hace mi hermana, o como las hace mi amiga, o como lo dicen en el manual. No, no. Porque mi temperamento es un temperamento sanguíneo y colérico. Yo voy a poder actuar desde allí. Yo no puedo actuar desde el temperamento melancólico y flemático, porque es que eso es algo que no tiene que ver con mi sistema de interpretación, con mis filtros. Cuando te comprendes y te aceptas de esa manera, entonces tú aprendes a convivir con lo que tienes. Yo lo explico en mis clases de astrología. Que eso es como el cabello, que nosotros nos peleamos con el cabello hasta que decimos, mira, ¿sabes qué? Este es mi cabello. Déjame buscar la manera de arreglármelo, porque no es como el cabello de Samantha, que tiene unos rulos espectaculares. Me encantaría tener eso. Pero no, ya, espérate, me quedo con esto, porque esto es lo que yo tengo. O el color de la piel, ¿sí? Yo puedo admirar el color de la piel de otra persona, pero no lo puedo tener. Tengo uno, y el que tengo es hermoso. Déjame sacarle a ese tono de mi piel, a ese cabello que tengo, todo la belleza que sí tiene. Entonces empiezas a entenderte mejor contigo y por ende te vas a entender mejor con los demás. Porque nosotros no nos entendemos bien con los demás, porque no nos entendemos bien con nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo. Además, mira, me viene Jung esa frase que dice: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Hasta que no nos aceptamos completos, pues con todo eso que nos gusta y lo que parece que tenemos que tapar y que no queremos, que es parte de nosotros, no nos transformamos. Y creo que el conectarnos a otros y establecer esos puentes y esas comunicaciones con otros es cuando me conecto a mí para poder conectar contigo y saber qué necesidad tiene Tibisay, qué necesidad tiene otro compañero y desde ahí establecer puentes de necesidades, entendernos desde ahí. Es así, y una de las cosas muy bellas que a mí me dio la astrología es el juzgamiento, aprender a mirar, ¿sí? Esto no implica que entonces ya más nunca tú no vas a juzgar, pero por lo menos estás atenta, ¿sí? Ya va, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me está pasando aquí? ¿Qué me está detonando en este momento? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuando iniciamos un camino espiritual, un camino de crecimiento, entonces ya más nunca me voy a disgustar. Yo recuerdo que yo hace varios años me conecté con la Fundación Salud por un tema pues, de salud que estaba transitando y la fundadora de esa institución, Estela Mari Maruso, una mujer maravillosa que yo adoro y que para mí es una maestra, ella mandaba unas meditaciones. Y bueno, obviamente, una de las cosas que uno tiene que hacer para rescatar la salud es buscar la calma, la tranquilidad, relajarse, aprender a mirar las cosas de otra manera, porque desde ahí es que tú puedes comprender qué es lo que te está pasando y cómo puedes sanar. Y entonces cuando yo me disgustaba con mis hijos o le llamaba la atención por cualquier cosa, ya tú sabes de qué manera, ¿no? Totalmente. Me decían, mamá, tu maestra espiritual sabe que tú nos gritas. Sabe que tú nos gritas. Saben que tú te pones así. Sí, porque va a pasar. Nosotros vamos a disgustarnos, vamos a gritar, en algún momento vamos a criticar, vamos a juzgar. Ajá, recogemos, volvemos acá. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy mirando las cosas de esta manera? Y la posibilidad de enmendar, de corregir, de rectificar siempre existe. Esto porque frecuentemente me llega esa pregunta. Personas que están
angustiadas porque han iniciado un camino espiritual, un camino de crecimiento, una búsqueda de conciencia, y de pronto se sienten, mira, hice esto y me siento muy mal con esto que hice. Bueno, qué bueno que te sientes mal, porque probablemente antes ni siquiera te habrías enterado de que pasó algo que te está generando una inquietud interna. Entonces, la astrología y luego la escuela de atención en el máster, pues pude reforzar. Porque bueno, los módulos que tú, ¿en qué módulo estás en este momento? Estamos ya en el segundo año. El siguiente que tenemos es el poder de la decisión. Ah, qué belleza. Bueno, ya tú has visto, ¿no? Todo lo que va Wow. apareciendo en cada módulo acerca de esos automatismos, Todo acerca de las es transacciones fascinante. emocionales, el tema de la culpa, cómo la culpa Uf. nos Nos persigue, y persigue a las eso madres también mucho. muchísimo, muchísimo. Y la culpa tiene mucho que ver con el destino. Porque eso, con lo que nosotros nos sentimos culpables, es lo que se nos va a poner permanentemente delante como destino, porque nos está tocando. Entonces, en la medida en que nosotros podamos mirar a la cara esa culpa, confrontarla, ¿sí? Exorcizar esa culpa, bueno, vamos a tener el camino más despejado para diseñar el destino que queremos y transitarlo. Qué maravilla, la verdad que fíjate que la astrología, que al final también es ese mapa, ¿no? Que te va dando esa guía, ¿no? Incluso de tus hijos, ¿no? Porque hay cartas astrales también para los niños, ¿no? Que Así también es. se hacen y se utilizan, ¿no? Y poder saber cómo, pues, cómo no, no es que te condicione, ¿no? Pero sí que conoces más cómo es ese ser humano que te acompaña, ¿no? Con ese mapa, cómo se puede comportar y cómo puede mirar el mundo, ¿no? Desde su carta. Claro, no te con a ver, en astrología hay muchos mitos, Samantha, muchos mitos. Un mito es que te va a sugestionar lo que dice tu carta natal. Eso no es posible. Otra cosa es que tú te obsesiones con la carta natal y pretendas justificar todo lo que pasa en tu vida en función de la carta natal. Eso es otra, son dos cosas totalmente diferentes. Una carta natal, efectivamente, para los niños es sumamente útil porque te permite conocer esa esencia, esa naturaleza del niño y poder acompañarlo. Esto no significa que los conflictos no van a existir. Claro que van a existir, pero los puedes manejar de una manera diferente. Cuando tú tienes hijos y tú dices, ¿por qué mis hijos son tan diferentes? Si somos los mismos padres, si tienen la misma papá y mamá igual, se han criado en este mismo hogar, ¿por qué son tan distintos? Bueno, yo tengo un hijo que su temperamento es colérico y sanguíneo, como el mío. Y el otro, Muy el bien. temperamento es melancólico y flemático. Son totalmente distintos. Mientras que uno se levantó, hizo, ya estuvo listo, el otro todavía está abriendo los ojos, comenzando el día. ¿Qué puedo hacer? Para empezar, no lo puedo comparar con su hermano, porque tengo que entender que son dos temperamentos diferentes y que demandan un trato y unas exigencias distintas y que tienen unos tiempos también diferentes. Es poder comprender para bien acompañar. Esto hablando de los hijos, pero es que esto se aplica para todo, incluso en el área de recursos humanos. Una de las cosas que yo hago es el asesoramiento en selección de personal. Fíjate. Obviamente en secreto, pero con la carta natal como instrumento, ¿no? O sea, Qué nadie lo sabe, pero. potente eso, qué potente eso, es impresionante, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor en un equipo también es interesante saber qué rol, si coges dos personas que son muy coléricas o muy líderes, ¿no? Pues al final siempre van a terminar chocando, pero si vas cogiendo, pues al final esos temperamentos, un sanguíneo, un colérico, pues vas también haciendo un equipo, ¿no? Con roles muy, cada uno en su sombrero, ¿no? Como ese libro. Claro, y sobre todo que puedan ellos comprender esa esencia, porque normalmente las personas no saben por qué actúan como actúan, porque empiezo a pelearme contigo para que tú te quites y ponerme yo en ese lugar, ¿sí? O por qué me cuesta tanto iniciar una tarea, por qué me distraigo tanto. Entonces, en la medida en que las personas pueden comprender ese aspecto de ellos, esa esencia, ellos van a poder manejarlo de una manera productiva y nutritiva, tanto para ellos como para el equipo.
Porque naturalmente tú no puedes decir, voy a despedir a este empleado porque tengo tres empleados coléricos y no puedo tener tres empleados con temperamento colérico. No, pero bueno, como es la naturaleza, hay un orden, hay una jerarquía. Y Sí. cuando tú colocas las cosas en su lugar, cuando se establece claramente la jerarquía, no hay conflicto. No hay. Y bueno, esta es una de las cosas que a través de la carta natal se pueden hacer con algunas técnicas en astrología, en donde tú vas observando la información y también la comunicación, cómo se pueden abrir los canales de comunicación de una manera sana, de una manera transparente, confiando en la buena fe, porque la mayoría de las dificultades también tienen que ver con la desconfianza. Fíjate, me surge una duda. O sea, en esa carta natal se ve nuestra esencia, pues por ejemplo, esa esencia que tenemos, ¿no? Esa esencia que la perdemos porque cuando nacemos queremos pertenecer, ser reconocidos y al final, pues para ir sobreviviendo y que nos acepten, que nos amen, pues nos vamos poniendo capas y al final muchas veces pues nos vamos tapando nuestra verdadera esencia para crearnos ese personaje o ese arquetipo que al final, pues ese personajillo, ¿no? Como dice nuestra querida Marley, y al final la esencia la vas tapando. Ahí en esa carta natal es donde está tu esencia. Ahí tú puedes observar la esencia. Nunca vas a tapar totalmente tu esencia. Tú vas a elegir, porque incluso las máscaras o los trajes que elijas tienen que ver contigo. Lo que sí ocurre es que se caricaturiza. Entonces tú dejas de ser quien eres realmente para convertirte en una caricatura de lo que realmente tú eres. Y obviamente, cuando tú distorsionas tu imagen, pierdes la armonía. Por supuesto que ahí no puede haber ni crecimiento, ni bienestar, ni plenitud, ni abundancia, ni buenas relaciones afectivas, porque yo no me estoy relacionando desde lo que realmente soy, sino de lo que yo creo, por otro lado, de lo que yo creo que se espera de mí. ¿Sí? Porque también tenemos que salir un poco de esa creencia de que toda la responsabilidad de lo que somos está en manos de lo que los otros han hecho de nosotros. ¿Sí? Tenemos conciencia a partir de los 7 años plena y cada vez esa conciencia va increciendo. Nos acoplamos, sí. ¿Por qué? Bueno, porque como niños que somos, necesitamos garantizarnos la pertenencia. Pero espérate, todos transitamos una adolescencia y la adolescencia tiene que ver con erigirte, con el poder. La adolescencia es la etapa cronológica de Leo, que es el poder de hacer lo que soy. Ese es un periodo bien importante. Sí, cada vez más yo me encuentro con adolescentes, con jóvenes que están conectándose, que están buscando estas herramientas de crecimiento, estas herramientas de conexión, esta necesidad de comprender quiénes son, de dónde vienen, qué pasó con papá y mamá, ¿sí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo mostrarme tal cual soy sin decepcionar a papá o a mamá? Oh, ¿Qué puedo qué hacer? tema, ¿eh? Porque ahí entran, fíjate, me vienen dos cosas, las lealtades invisibles, ¿no? Esas lealtades que tenemos a papá y a mamá, que no rompemos, ¿no? Porque si no, parece que ya no vamos a pertenecer a ese clan de origen, soltando, ¿no? Y confiando en que nosotros, pues, iremos creando nuestra tribu sagrada, ¿no? Con nuestro propio código, el de nuestra familia y evolucionando también con la vida. Y también me viene otra parte que es ese poder de decisión, ¿no? Es dejar de cumplir las expectativas de otras y de otros para al final cumplir con lo que yo quiero y con lo que deseo en realidad. Pero ese es el destino de cada uno de nosotros. Y hay un libro fabuloso que me encanta, que se llama, un cuento, que se llama Juan de Hierro. Juan de Hierro. Ajá, Ah, un no lo cuento, conozco, me lo voy sí. a apuntar. Iron John, o Juan de Hierro. Bueno, en este cuento es sobre un príncipe joven, pequeño, un niño, que vive en el palacio y resulta que en el palacio hay un pozo. Y en el pozo
hay un gigante que está condenado a ese pozo. Y las llaves de ese pozo donde está el gigante están debajo de la almohada de la mamá. Y entonces el gigante empieza a llamarlo, empieza a tejer una relación con él y lo va invitando a liberarlo. Y le dice, ¿dónde está la llave? Y para hacer esto, para liberar a ese gigante, Juan tiene que traicionar a la madre y al padre. Tiene que robarle la llave a la madre. Y tiene que desencantar al padre. Porque es que ahora, cuando él le libera al gigante del pozo, él se va con el gigante. Se va. Y es su camino de crecimiento. Y con esto no quiero decir que nosotros tenemos que hacer una mala jugada a nuestros padres. Pero la interpretación que tenemos de lo que es una mala jugada es sencillamente hacer eso que nuestro corazón clama por hacer. Poder ser consecuente con cada uno de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestra búsqueda, porque el camino es individual. El camino es individual. Y el clan lo tienes contigo. No hay manera, no hay manera que salgas de ese clan, porque el clan está dentro de ti. Y Fíjate estas qué son las bien. cosas que nosotros podemos, que te puedo decir, que agradezco tanto el haber hecho el máster, porque este máster realmente es un regalo. Sí, Poder totalmente. contar con la sabiduría de Marley, con la generosidad de Marley en cada una de sus enseñanzas, que me admira cómo ella, un tema tan complejo, logró hacerlo, tan amable, tan cercano, digerible. Y Totalmente. cómo puedes observar en el proceso los cambios que se esperan en ti. Realmente es maravilloso. Yo me siento profundamente agradecida por ello. Profundamente Fíjate agradecida. que incluso cuando haces este máster, que bueno, tanto tú como yo hemos hecho pues muchas formaciones, al final te das cuenta que este máster es lo primero que tienes que hacer para entender el mundo, para entender la psique humana y es así, ¿no? Bajado a tierra, como ella lo explica y como ella nos lo transmite y cómo nos llega, ¿no? Pues desde ese Claro, niño porque interior y desde todo. Lo que ella hace, porque ella es práctica y ella lo dice, yo no tengo paciencia, no, 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 ella es práctica y eso está excelente, porque entonces le da esa forma que nos permite ir en ese paso a paso, además experimentando. Yo en la medida, yo hice el máster y yo las técnicas las iba aplicando con mis clientes de coaching, los clientes que atiendo semanalmente y es realmente es increíble las transformaciones, los cambios, cómo estas personas pueden transitar estas situaciones tan dolorosas, tan difíciles, tan amenazantes y salir transformadas, salir enriquecidas del proceso, con dolor, sí, con dolor, porque el dolor es inevitable, pero no atados a un sufrimiento permanente de culpa, de castigo, de persecución y de un si hubiera, sino conectados consigo, con cada quien desde el lugar en el que está. Entonces sí son herramientas muy poderosas que yo invito a las personas que vean este directo, ya luego las invito a hacer este máster. Tú decías que nosotras, y es verdad, yo lo siento cuando te leo y cuando te miro, que llevas un proceso bien profundo y bien interesante. Pero es que yo creo que llegamos cuando teníamos que llegar. Yo creo que sin todo eso que pasamos, probablemente no hubiéramos podido interpretar, dimensionar lo profundo, lo valioso de este máster y que además operara esos movimientos internos tan profundos. Transitamos lo que teníamos que transitar hasta llegar acá. Yo creo que eso es perfecto. Además es interesante porque yo llego al máster porque sigo a la doctora María Victoria Fonseca. Ay.
Me encanta, yo Bueno, es que tengo. María Victoria ha hecho un montón de directos aquí. Ella es, bueno, es fascinante todo lo Es que cuenta, fascinante. cómo lo cuenta, y yo que la he conocido en persona y todo, y bueno, es una maravilla, María Es Victoria. fascinante. Entonces yo la estoy siguiendo, la estoy escuchando, he escuchado no sé cuántos audios, he visto no sé cuántos videos de física cuántica, de todo lo que ella habla, de cómo conecta la física cuántica con la espiritualidad, de la claridad, de la sencillez con la que habla de temas tan complejos. Y a través de seguir a la doctora María Victoria Fonseca, yo llego al máster. Entonces, aquí entramos en todo lo que tiene que ver con la sincronicidad, ¿no? Esa sincronicidad que son esos movimientos perfectos que están concatenados, que están unidos y que tú dices, ¿cuál es el hilo invisible que teje todo esto? ¿Sí? Que nos conecte, que nos lleve y que nos coloque exactamente en el lugar en el que tenemos que estar, en el momento justo en el Justo. que tenemos que estar. Es así, totalmente. Al final los hilos no se mueven solos, sino que hay algo mayor, hay una fuerza mayor que los va moviendo, y al final lo que tú dices, todo se va entretejiendo para que al final, fíjate, yo, a mí me gusta decir una historia, yo que soy una tejedora de redes, ¿no? Y que me gusta hacerlo desde la autenticidad, yo creo que todos estamos en ese inconsciente y todos vamos por ahí con nuestro ovillo enmarañado, ¿no? Y nos vamos encontrando los unos a los otros, nos vamos desenmarañando, aparece la ley del espejo, nos vamos encontrando, vamos aprendiendo y vamos como subiendo, ¿no? A esa parte más hacia arriba, porque le vamos poniendo más conciencia, ¿no? A veces nos caemos, volvemos a bajar, nos encontramos con otro ovillo enmarañado y nos juntamos, nos enredamos ahí, hasta que subimos a una superficie en la que ya, pues, sin perder esa sensación de que siempre nos vamos a volver a caer, pero nos encontramos todos en un ovillo gigante de colores, lleno de esa diversidad que es tan enriquecedora y donde no hay dualidad, sino que somos uno, ¿no? Un ovillo maravilloso y enorme, lleno de colores, formado por cada uno de los seres humanos. Qué bello, me encanta esa imagen, me encanta esa imagen múltiple de formas, de colores, de historias, de sentimientos, de emociones. Mira, lo que yo he estado muy separada de las redes, este es mi primera participación, creo que desde que empecé el máster hasta ahora, creo que esta es la primera participación que hago Ah, sí, en ay, las pues yo redes. encantadísima, qué bien, gracias. No, gracias a ti. Y todo esto, porque lo que yo observaba el tiempo que estuve muy conectada con Instagram, que hacía un directo a diario cuando la pandemia, que me dediqué pues a hacer todas las semanas y en algún momento hice 14 días para sanar Ay, justo qué en ese bonito. tiempo. Y veía que todas las personas están buscando un poquito de luz, de conciencia, algo que les oriente, que les invite, algo que les hable del significado de la vida, del ser, del alma. Y como te digo, a mí me satisface muchísimo en este momento. Yo trabajo con jóvenes también, adolescentes y jóvenes, orientándolos en el tema de elección vocacional. Qué bonito, además, el trabajo. Y es fuerte porque ves la dificultad que tienen para que ellos, una vez que han encontrado eso que quieren hacer, puedan plantearlo cara a cara a sus padres, porque muchas veces, frecuentemente, lo que ellos quieren es distinto a lo que sus padres visualizan como eso que sería lo mejor para ellos. Mira qué interesante esto, Wow. porque no es que ellos quieran que lo haga porque me da la gana, que es lo que el joven interpreta. No, el padre quiere que haga eso porque siente que eso le garantiza el futuro. Y cómo noto a estos jóvenes muy conectados con la búsqueda de la espiritualidad, muy conscientes de todo lo que tiene que ver con esto que nos trasciende, con esto que es transpersonal, en donde formamos parte de un todo que nos contiene, pero que a la vez también tenemos un espacio individual y que como el crecimiento de cada uno de nosotros impacta sobre los demás. Un Qué punto de importante, conciencia. fíjate.
Es que es importante cuidar la energía. Y fíjate, nosotras que somos madres, ¿no? Yo muchas veces digo que damos raíces y alas a nuestros hijos, pero a veces nos cuesta porque nos metemos en ese programa, intentamos muchas veces redirigir todo el tiempo y te equivocas y otra vez. Y ellos mismos, que, por ejemplo, los míos son pequeños y a veces te dicen, mamás, que las cosas se hacen no como las dices tú, como cada uno quiere. Y te dan unas bofetadas que dices, es que es así, pero otra Y vez ya. vuelves a caer. Claro, porque venimos de ahí. Venimos de ahí, son hábitos. Es un programa mental que tenemos que esto es lo que le conviene. ¿Cómo que esto es lo que le conviene? Vamos a entender un poco qué es lo que quiere, porque realmente una persona va a lograr mucho en su vida a partir de conectarse y de hacer aquello que llena su vida. Ahí no hay fracaso, ahí solamente hay éxito. Y yo noto que esto está cada vez más claro en los jóvenes actuales, cada vez más claro. Estamos transitando un momento bien interesante y bien importante como humanidad. Hay muchos movimientos planetarios que nos indican, que nos muestran un mapa de crecimiento, de transformación, de movimientos. No hay transformación sin crisis, no existe. No existe una transformación sin crisis. Son las crisis las que posibilitan las transformaciones. Y bueno, es conectarnos con el bien mayor que hay detrás de cada situación para que podamos contribuir con una energía sana, con una energía bonita, con una intención bien dirigida y en confianza hacia ese algo superior que sabe perfectamente cómo es que se mueven los hilos. Qué maravilla, la verdad que me parece un trabajo bellísimo. Y mira, si quieres, ahora hemos tenido varios eclipses, ¿no? Y yo sé que tú también de eso sabes mucho, cómo nos influye, ¿no? Porque es verdad que mucha gente se siente, pues en estos momentos, además es otoño, que es una época también de soltar mucho, ¿no? Y la gente pues está muy revuelta. Yo me cruzo con, es que está muy revuelto todo. Cuéntanos un poquito de eso para la gente que no lo sabe, cómo nos influyen también esos eclipses y todos esos movimientos que hay. Tú dijiste algo bien interesante, ¿no? Del otoño. Y el otoño, fíjate que tiene que ver con mudar. ¿Sí? Mudamos. La naturaleza muda Mira. en otoño. Y nuestro cuerpo también. Porque nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, está inmersa en esa naturaleza. Entonces, estos ciclos otoñales son ciclos de mudanza. Este eclipse parcial que tuvimos en Escorpio, Sol, Luna en Escorpio, y este eclipse total que tuvimos en el eje Escorpión-Tauro, son eclipses muy significativos para el planeta, porque tienen que ver con movimientos muy profundos y transformadores del planeta. Para hablar de cómo esto influye, a mí no me gusta utilizar la palabra influye, porque yo no creo que influye, yo creo que son eventos sincrónicos, ¿sí? Están sincronizados, pero están sincronizados de manera individual. Todas aquellas personas que tengan el sol en Escorpio, más o menos a los mismos grados en los que se dio el eclipse, van a sentir un impacto directo porque hay una sincronicidad entre esos emplazamientos planetarios y las posiciones con las que la persona ha nacido. De la misma manera, este eclipse que se dio en el eje Tauro-Escorpio. Todas aquellas personas que tengan el Sol o la Luna, más o menos a los mismos grados de Tauro y Escorpio en los que se dio el eclipse, van a sentir ese eclipse de una manera muy intensa. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? ¿Pasa algo malo? No. Pasa aquello que la persona tiene en su carta natal. Si la persona tiene aspectos muy buenos, eso es lo que se va a repotenciar. Si la persona tiene aspectos que son muy difíciles y no los ha trabajado, porque no ha sido consciente de esos aspectos difíciles, eso es lo que se va a manifestar. De esta manera funciona la astrología, siguiendo el principio de la sincronicidad. Yo también lo llamo entrelazamiento.
El entrelazamiento entre nuestra esencia, eso de lo que nosotros estamos conformados y el universo en el que nosotros vivimos. El sistema Entrelazamiento solar. cuántico, ¿no? Que hablaba tanto Victoria Fonseca. Sí, yo creo que los grandes alquimistas, astrónomos, astrólogos, estaban buscando eso. Estos grandes alquimistas, estos grandes astrónomos, que eran astrólogos y que hoy la historia nos cuenta, vamos a decir, ese lado oscuro de estos personajes que marcaron una pauta importantísima en la humanidad con sus descubrimientos, con sus leyes. Newton. Newton era declaradamente astrólogo. Y algunos dicen pues que estaba loco buscando la alquimia, creyendo en que iba a transformar los metales burdos en metales nobles. Yo creo que él sabía muy bien lo que buscaba. Yo creo que él no estaba buscando transformar metales burdos en metales nobles. Ahí hay algo. Y cada vez que escucho hablar a la doctora María Victoria Fonseca, me llega un poco más esta idea, ¿no? De cómo nosotros, que estamos compuestos de la misma sustancia que el universo, respondemos a ello. En el momento en que tú naces, hay una configuración de planetas. Tú naces con esa configuración de planetas. Y tú contienes, cada uno de nosotros contiene en sí mismo los mismos materiales de lo que están creados esos planetas, de lo que están hechos. Entonces, ahí hay algo que está funcionando y que, bueno, ya la ciencia lo descubrirá, no sé, en algún momento, un par de siglos tal vez, eso pueda ser descubierto o mostrado. Qué maravilla, la verdad que es fascinante escucharte. Te tendremos aquí más veces y bueno, ya llevamos casi una hora. ¿Dónde pueden encontrarte? Aparte de la escuela de atención, pero en tu perfil, cuéntanos un poquito. Bueno, en las Perdón. redes, en Instagram, estoy en Instagram, estoy en la página web, aunque en este momento sufrió un ataque y la tengo caída, pero próximamente ya estará. La página web es tibilacruz.com. En la página web yo publico el calendario lunar astrológico, entonces todos los meses las personas que ingresen a la página web van a poder ver el tránsito lunar, cuándo la luna cambia de signo y cuáles son las actividades que se recomiendan según la posición de la luna en los signos, en el área de salud, de belleza y de negocios. Y fundamentalmente en eso, como te dije, he estado un poquito retirada de las redes porque estoy muy dedicada a la consulta astrológica y demanda mucho tiempo. Le estoy dedicando muchísimo también a la escuela, estoy feliz de estarle dedicando mi tiempo, mis recursos a la escuela, porque la verdad es que están haciendo un trabajo muy hermoso de ampliación de la conciencia, de conexión, puedes mirar cómo se va expandiendo un conocimiento tan importante, tan bonito, tan valioso y transformador. Y estoy feliz de estar haciendo esto. Entonces, Es una maravilla. Desde aquí, bueno, pues tenemos tanto el máster online, el máster presencial. El jueves que viene tendremos también a Laureano Pérez, se saca el curso también de interpretación de sueños, maravilloso. Bueno, me tú que encanta. te apasiona la simbología, los sueños, ese podcast que tienen juntos con Marley, que dan un Me valor encanta, a través de me los cuentos, de las encanta. películas, de los símbolos. Bueno, creo que es de una riqueza maravillosa. Tenemos física cuántica, mitología, nutrición, o sea, un montón de novedades que van a venir también, que pronto también las iremos contando. El consultorio transpersonal gratuito, que lo tenemos también una vez al mes con Marley. La gente nos manda consultas y las contestamos en directo y bueno, vamos recibiendo. El siguiente será el día 7 de diciembre y la verdad que es muy enriquecedor. Y desde aquí agradecerte pues este tiempo que has pasado conmigo y con toda esta comunidad que poquito a poco va creciendo. Y bueno, nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo de astrología y de herramientas y de cómo pues tú también acompañas desde ese lugar a las personas. Muchísimas gracias, Amanda. Me encantó estar acá y gracias por abrirme este espacio.
Pues muchas gracias a todos. Nos vemos ya el jueves siguiente. Lo dejo grabado aquí y luego, si acaso alguien quiere alguna pregunta, nos podéis escribir por mensaje privado. Muchas gracias, Tibisay, y muchas gracias a todos. Que Gracias descanséis. a todos por acompañarnos. Adiós.